No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas y dar like. Tu amiga Jessie te invita. El día de hoy vamos a hacer arte con los nudos, diseñando la pareja de esta hermosa pulsera del Yin Yang. Esta pulsera es muy utilizada para las parejas, pero también la utilizan los amigos que se quieren mucho, las amigas que se quieren mucho, lo utilizan cada quien una. Entonces, hoy vamos a hacer la pareja de esta y también vamos a explicar lo que significa el Yin Yang. Así es que no pierdas detalle porque comenzamos. Vamos a utilizar hilo nylon del número 2 en mi caso, pero ya sabes que si no tienes este hilo, utiliza del que tengas, porque los materiales no te deben de poner barreras a tu creatividad. Así es que aquí tengo dos hilos nylon del 40 centímetros y grosor es del número 2. Ya les he puesto un nudo sencillo del normal y he sellado a calor, como te he mostrado en otros tutoriales. Y ahora, antes de hacer lo mismo de este otro lado, vamos a introducir la perla que voy a utilizar. Estoy utilizando esta perla, que es de material plástico. Como tú ves, está muy hermosa, muy brillante, pero es sintética. Entonces, para que tenga durabilidad, utilizo el esmalte de uñas. Le doy una pasada. Este es un barniz de uñas. Le doy una pasada con él y queda hermosa y dura más tiempo. Así es que sí te recomiendo utilizarlo para que pueda tener más vida tu perla así de bonita. Entonces vamos a pasarla, pero antes voy a sellar un poquito a calor para que no se me dificulte. Una vez que ya la he pasado, ahora sí voy a hacer un nudito como en este lado. De esta manera y sello un poco a calor. Y vamos a acomodarla en nuestra tabla con pins. Voy a medir aquí en esta parte 10 centímetros. Para que sea donde voy a poner mi cierre deslizable. Ahí quedan 10 centímetros. Ahora voy a poner una pinzita extra de este lado. Ahora sí voy a empezar a trabajar. Voy a estar utilizando dos hilos nylon de 1 metro con 40 centímetros que ya he anudado de ambas partes, aunque este no es sellado a calor, hasta terminar mi proyecto. Así es que ya lo pasamos por debajo de nuestro hilo guía, que es ese donde tenemos la perla, y posteriormente vamos a ponerlo por mitad. De esta manera lo ponemos hasta donde empieza nuestra tabla y vamos a empezar a trabajar nuestro nudo plano. Vamos a cerciorarnos que sí esté completamente por mitad. De esta manera. Y vamos a pasar una de cada lado. Ahora sí, hacemos una C por encima del hilo guía, el derecho por encima del que atravesamos, por debajo del hilo guía y sale por a medias de la C que formé. Aquí estaríamos haciendo medio nudo plano. Apretamos y ajustamos, acercamos a la tabla para no perder esos 10 centímetros. Ahora hacemos C invertida, izquierdo por encima del que atravesamos, lo pasamos por debajo del hilo guía y sale por a medias de la C invertida. Jalamos y apretamos. Aquí estamos completando un nudo plano.
Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos una C derecho por encima, este mismo derecho por debajo del hilo guía y sale por a medias de la C. C invertida, izquierdo por encima, este mismo izquierdo por debajo y sale por a medias de la C invertida. Fácil y sencillito y hermoso. Van a ver qué bello resultado. Vamos a hacer lo mismo hasta completar 6 centímetros y medio. Vamos a hacerlo lentamente primero para si te falta aprenderte los pasos. Si eres nuevo, ya sabes que a mí me encanta que todos lo aprendan. Y una vez que ya lleve alguna parte ya hecha, voy a empezarlo a hacer un poco más rápido. Así es que empezamos lento. Y poco a poco vamos dándole velocidad. Voy a utilizar el encendedor para levantar un poco y así se me facilite más la entrada de mi hilo. Medio nudo plano, vamos a hacer el otro medio. Y así estamos completando otro nudo plano. Continuamos así hasta los 6 centímetros y medio. Si tú la quieres más gruesa, puedes utilizar hilos de más grosores o utilizar un solo hilo como anudador. A mí me gusta con dos. Siempre es importante ir viendo que vayamos del lado correcto. Aquí donde sigue está un nudo y aquí se ve que va entrando el hilo. Eso es muy importante que lo ubiques porque a veces que tenemos que retirarnos a hacer algo y se nos olvida de qué lado vamos. Así es que para que no repitas del mismo lado es muy importante ver que del lado donde sigue siempre va a ser donde se va a ver el nudito. Y del lado donde se entra el hilo, ese lado no es, sería el de este lado. Así si te ocupas retirar para algo, ya sabes de qué lado sigue. Ahora el nudo está de este lado, quiere decir que nos toca trabajar de este lado. Mientras anudamos, quiero dedicarle este bello proyecto a Nicolás Reyes de México. Gracias por estar suscrito a este tu canal y por estar al pendiente de nuestros tutoriales. Ahora déjenles platico el significado del yin y el yang, aunque ya lo tenemos en otros videos, el día de hoy les comparto de nuevo qué es el yin y el yang. El yin es un elemento que, junto al yang, representan un principio del orden del universo y todas las cosas existentes. Su traducción del mandarín significa la fuerza negativa y se asocia al oscuro. En este sentido, el yin es la energía receptora y pasiva del universo, entendido como la cara norte de una montaña, oculta entre las sombras. Así el yin, como energía negativa, no se entiende como algo malo, sino como algo complementario a la claridad, como una sombra que se proyecta sobre un objeto expuesto a un rayo de luz. Las características del yin es que es femenino, es serenidad, sus estaciones son otoño e invierno, es frío, su momento es la noche, es oscuro, se asocia al norte, es suave, su movimiento es la contracción, se manifiesta en el agua y es pasivo.
Como ven, ya hemos ajustado los 6 centímetros y medio. Así es que en este momento vamos a acomodar nuestra perla de esta manera y la vamos a sujetar. Yo estoy utilizando perla del número 6, pero puedes utilizar de la medida que a ti te guste. Vamos a hacer igualmente una C con el hilo del lado izquierdo, derecho por encima, ese mismo derecho por debajo y sale por a medias. Jalamos y apretamos la perla con fuerza para que no se mueva de su lugar. Una vez que ya está apretada y acomodada, ahora vamos a hacerle C invertida, izquierdo por encima, este mismo izquierdo por debajo y sale por a medias. Apretamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que veníamos haciendo hasta completar otros 6 centímetros y medio. Ahora platiquemos del yang. Es un elemento que se traduce del mandarín como fuerza positiva, representando aquello que tiene luz o está iluminado. Su significado se ejemplariza como la cara sur de una montaña que refleja la luz del sol, la cual del yang es la energía generadora y activa. Como complemento, el yang representa lo opuesto al yin, pero no como si en un sentido de oposición, sino como dos caras de una misma moneda. De esta forma, el yang simboliza lo masculino, lo cálido, lo duro, la luz y el fuego. Sus características del yang son que es masculino, es la fortaleza, sus estaciones son primavera y verano, es cálido, su momento es el día, es claro, se asocia al sur, es duro, su movimiento es la expansión, se manifiesta en el fuego y es activo. Estos elementos son considerados como partes de un todo. Ambos, el yin y el yang, se necesitan mutuamente y su coexistencia permite que el universo exista. Su relación es la de movimiento continuo de acción-reacción. Ninguno de los dos tiene más valor y superioridad que el otro, ya que son partes integrantes y necesarias de la realidad social y natural. Ya hemos llegado a los 6 centímetros y medio. Vean, está listo. Ahora lo que vamos a hacer es retirar de la tabla con pinza y vamos a cortar el sobrante. Vamos a sellar un poco a calor de cada lado. Y ahora vamos a medir para ajustarlo, que de los dos lados nos quede de la misma medida. Vamos a hacer un nudito más próximo. Cortamos y sellamos a calor. Y ahora vamos a acomodar de esta manera para hacerle el cierre deslizable. Para eso vamos a utilizar este sobrante que nos ha quedado. Los ponemos juntos, los cuatro. Le hacemos un nudito en cada una de las orillas. Y vamos a trabajar un poquito de nudo plano. Lo pasamos de esta manera. Hacemos un nudo normal para acomodarlos juntos, procurando que nos quede centrado. Y vamos a hacer nudo plano igual que en todo lo demás de la pulsera. Hacemos una C, derecho por encima, este derecho por debajo y sale por a medias. Apretamos,
Ahora sé invertida, izquierdo por encima, ese mismo izquierdo por debajo y sale por a medias. Es el mismo nudo, solamente que lo estoy trabajando sobre mi mano. Lo aprieto y corto mi sobrante. Sello a calor de ambos lados. Y listo, aquí está el par de mi pulsera. Vean qué hermosa está. Me la voy a poner para que vean qué divina se ve ya el par. Por hoy hemos terminado. Si te gustó este tutorial, te invito a compartirlo eligiendo la palabra compartir y elige en qué red social lo compartirás. Te agradezco por dejarme tus comentarios y apoyarme viendo los comerciales. ¡Hasta pronto! ¡Bye!